Están todos los colegas que ven todos los videos, pero Ajá. está bueno, hay mucha gente buena que ayuda, ¿viste? Y la verdad, un colega de Córdoba. Estamos acá con Ángel comiendo algo. Va, yo ya comí porque él me dijo iba a venir temprano y no vino. Recién apareció. Así que. Qué bárbaro. Hoy es el último día que estamos con Ángel, ¿no, Ángel? Después la otra semana no vamos a ver. ¿Vas hasta acá de vuelta o no? O sea, el que anda por acá, el que quiera dar una manito por Ángel, necesita un par de camperas, un buzo, zapatillas, lo que sea le sirve. Así que el que anda por acá, bienvenido sea. La verdad es que sí, igual la familia camionera siempre todos Sí, fueron siempre somos todos. de buen gesto. Hay algunos soretes nomás que son medio Sí, complicados, pero pero son son lo pocos. más exquisitos, ¿viste? Son pocos. Sí, son pocos. Después todo lo demás son posta a posta. Todo gente bien. Acá está Ángel, mirá. Está comiendo al mediodía de vuelta con nosotros. Mandale, boludo. Se durmió, me lo esperé a la mañana temprano y se durmió, muchacho. Hasta las 12 dormiste, Ángel. Yo ya me iba ahí, digo, yo ya una, vine a hacer un asadito porque vos dijiste que iba a venir conmigo. Iba a venir a comer conmigo. ¿Eh? Mandale ahí, Natalia. Ahí está el choricito, es horrible el choricito. No está bueno. No te va a cortar. Ahí tiene el tenedor. Hincá el tenedor ahí y ahí le corta. Esa, del otro lado. Así, mira. Ahí. Y ahí vos le hincás y agarrale ahí fuerte. Y ahí mandale cuchillo. Eso, fuerte. Ahí no te va a poder cortar. Esa misma. Ángel, mi amigo, che. Mi amigo misionero. Ángel. Mucha gente me mandaba mensajes y decía, che, ¿y Ángel? ¿Dónde está Ángel? ¿Dónde está? ¿Quedó dormido ahí? No, le digo, le mandamos a la casa porque la mamá se va a enojar. Así que, ¿dormiste calentito, Ángel, hoy? ¿Eh? De 10. Es calentito, es el acolchado el coso. Qué loco. Ahí le estaba mostrando tu cross ahí al compañero. Está todo jereado ya, digo. ¿Eh? Ya le teníamos que hacer una. ¿Cómo que decís? Un recapado. Recapado. Un recapado a tu ojotita. Sí, la estación de. Ah, ese que trabaja ahí. ¿Tu compañero? Ah. ¿Cómo ellos te dicen a vos, chanchito? ¿Por qué te dicen chanchito si vos no sos gordito? Cuidado la cabeza. Ya. ¿Me apodaron ya? Ah, te apodaron ¿Te apodaron chanchito. Ah, chanchito. Sí, porque la chica de la estación de servicio me preguntó ayer, me dice, ¿y Chanchito se fue? Chanchito, le digo, ¿quién es Chanchito? El chiquillo, el nenito que andaba con vos, me dice. Ah, Ángel, le digo, sí, me dice. Nosotros le decimos Chanchito, dice. ¿Por qué comés mucho o no? ¿O no? ¿Eh? Esto es, viene a ser San el José, San José. San José, El barrio que vive acá, Ángel, es Pindapoy, ¿no es cierto? Pindapoy, ¿no? Sí, Pindapoy. Queda por la 14 en la rotonda entre Apóstoles y San José. Y bien, decís ya de San José, ¿dónde está el puesto de controles? sí, justo donde está la rotonda, el Justo control donde está la rotonda del de control. Exactamente, Gendarmería. Misiones. Tierra Colorada. ¿Está bien así, Ángel, o crees que es caliente? Si no, vamos a hacer un jueguito ahí, calentamos, ¿crees? ¿Creo o no? ¿O está bien así? ¿Está bien así? Vamos a mandarle dientes. Yo guardé todo eso para vos y yo pensé que vos no ibas a venir más. Ahí estuvo comiendo Sergio con nosotros. Sergio, el hombre, ¿cómo se llama? Papá, ¿cómo que le decís vos? Papá. Papi López, esa, Papi López estuvo comiendo con nosotros acá. Comió una asadita. Yo le pregunté, le digo, che, ¿y Ángel? No sé, dijo. Capaz la mamá le cagó palo, dice. Le dejó en la casa. Yo no puede ser si mi hijo iba a venir a comer conmigo. No te vayas a cortar, Ángel. Mira, te saludan de acá de Rosario, dice, mira, Ángel. Chanchito. Ya quedaste ahora como chanchito, Ángel. Bueno, acá todos mandan saludos, mirá, Ángel te manda un saludo. Acá el colega también de Córdoba. Esas gallinas son carnívoras, comen de todo. Comen de todo, Sí. ¿viste?
Este fue el que me estaba cantando. ese gallo que está ahí no le dejó dormir al colega acá a las 6 de la mañana, 7 ya estaba cantando arriba del tanque el camión. Qué gallo, Dios. Qué gallo hermoso. Qué bárbaro. Si yo escuché, yo me levanté. Me mate. Te escuché. Qué mierda, tan cerquita canta ese. ¿Cómo que le decís vos? ¿Corona? Colonia Viro. Ah, mi amigo Ángel. Qué bárbaro, che. ¿Y tu hermanito cómo están? ¿Compraste leche para llevarle o no? ¿Le compraste leche ayer para llevarle o no? ¿Sí? ¿Tomaron leche entonces? ¿Te acordaste a mí? Sí, iba lleno ya, ¿eh? Comiste bien, tranquilo. Pero comimos ayer, ¿eh? Cada rato comimos. Terminamos con el asado, ¿qué hicimos, Ángel? Fuimos a comprar un helado primero. Y a comprarle el coso para él, el pargata. Y ahí salimos de picnic, fuimos al barrio de él y todo. Acá cerquita nomás. Va, cerquita, con camiones cerquita, ¿viste? Pero para ir caminando es bastante. Bastante lejos. Sí. Pero vos te vas por acá atrás, yo vi por dónde entraste y te fuiste. ¿Hay otro camino por ahí? No, ¿dónde hay? ¿Eh? No, pero anoche cuando te fuiste, cuando estás ahí, pues yo no vi que vos saliste más. ¿Hay otro camino por ahí atrás? No, fui al baño. Ah, fuiste al baño. No, pero ayer cuando vos te fuiste con la bolsa, que yo te di toda la bolsa, ¿vos entraste por ahí? ¿O te fuiste por acá derecho? No, yo salí por ahí. Ah. ¿Te fuiste por otro lado entonces? ¿Te fugaste? ¿Te fuiste a jugar al pool solo y a mí no me invitaste? ¿Eh? Mira qué pícaro mi compañero, me dejó tirado acá y se fue a jugar al pool solo.